encontramos con Caroline de Brasil. Ella nos va a explicar en qué consiste este stand con flores para su próxima boda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, que nos platiques cuál es el concepto y si en realidad se realizan muchas bodas en Cancún, en el Caribe mexicano. Platícanos. Sí, claro que sí. Todos los días tenemos muchas bodas aquí en el Caribe. Todos los lados son bodas que llamamos bodas express, que son solamente la pareja, a veces venden la familia y todos. Manejamos bodas de Brasil, manejamos muchas bodas aquí, también de los nacionales, de los americanos, de todos los lados. Y nuestra empresa consiste en tener una cosa que sea única, que sea literal personalizada para todos los clientes. Entonces, desde el color de la flor, de la estructura que nosotros manejamos, todo se queda de acuerdo con el gusto del cliente. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros trabajamos con un poquito de naturaleza muerta y para que tuviera un toquecito de Navidad para hacer como un mural de fotos para los clientes que están se metiendo al bazar y todo. Y aquí igual la mesita. Platícanos, ¿vamos? Sí, vámonos, claro. Y aquí nosotros pusimos los fiadores porque como el bazar tiene el tema de Navidad para que se acordara un poquito del árbol de Navidad. Entonces, pero nosotros trabajamos con innumerables tipos de estructuras, de varias montajes, hacemos las bodas, hacemos cumpleaños, posadas, hacemos todo. Lo que el cliente pide, hacemos. Claro. ¿Desde cuándo están instalados aquí en Cancún y cuántas bodas realizan al año? O sea, se habla de que la industria de las bodas ha ido en aumento. Sí, claro que sí. Por ejemplo, enero de este año nosotros usamos mucho Mandala Beach para hacer las bodas tempranitas. Entonces, en enero Mandala solamente tuvo una fecha que no fue ocupada. Entonces imaginen que todos los días de enero tuvimos bodas, entonces es muy común. Ahora en noviembre todos estamos llenísimos, todos los días hay como 3-4 bodas en hoteles, de todo, ya no hay disponibilidad. Noviembre, diciembre ya está súper lleno, entonces es un destino de bodas, entonces siempre vas a estar lleno. En la pandemia, ¿cómo les fue? ¿Realmente bajó o aumentó? ¿Y cuál es la expectativa para el próximo año? La verdad se aumentó muchísimo, porque la gente empezó a hacer las bodas de parejas solamente. Entonces venían solamente entre parejas, escogían su decoración, toda personalizada y todo. Entonces sí se creció muchísimo. ¿Tienes algún porcentaje en cuanto a tu empresa que se haya que creció? Montado? Creo que creció como 60%. Wow. Sí se creció muchísimo. Y el próximo año creo que va a ser muchísimo mejor todavía. O sea, ¿tienen expectativas altas para la realización de bodas para el 2022? La verdad que sí. Este año sí se acumuló muchísimas bodas del año pasado para acá porque estábamos todos cerrados, pero sí tuvimos un aumento muy grande. La gente empezó a entender cómo funcionan las bodas express. Y aparte que en Caribe tenemos una ventaja muy grande, que así se puede venir y casar solamente la pareja o se puede venir con 500 personas. Entonces tenemos varias opciones para todas las parejas de todos los lados del mundo y claro. Todo. En especial, ¿cuál es la tendencia? O sea, si son más nacionales, extranjeros, ¿de qué países? ¿De Brasil? ¿De dónde vienen más las personas a casarse a Cancún? Tenemos muchos extranjeros, pero yo veo que sí, de Brasil se sale mucho. ¿Sí? Sí, de mi país se viene mucho para acá. Se casan muchísimo. Ah, los precios, que nos preguntes cómo son los precios, ¿es caro? ¿Ustedes traen al juez o es de aquí de Cancún? ¿Cómo es la organización para solicitar una boda? Nosotros trabajamos con la ceremonia simbólica, muchísimas renovaciones de votos, entonces es algo simbólico. Pero si el cliente necesita, quieres hacer una cosa que sea literal, legal, tenemos un juez que viene hasta la playa o hasta el hotel, lo que sea, tenemos el padre o el pastor, de la manera que quiera, el cliente nosotros logramos hacer. ¿Y los precios? Nosotros manejamos todas las bodas, siempre en la moneda es dólar, y las bodas están a partir de $1,300. ¿Dónde te puede localizar la gente que nos está viendo que se quiera venir a casar acá? Claro, nos pueden localizar en Instagram por Odara Dreams, y aquí podemos realizar los sueños de ustedes. Aquí estamos para atenderlos. Pues muy bien, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Qué les parece la decoración? Si tienen pensado casarse, pues ya saben, la decoración aquí en el Caribe mexicano es hermosa y además con estas flores que le dará un toque especial a su boda. Nos vemos hasta la próxima.